Desde el Centro de Estética Kutishi os ofrecemos manicuras y pedicuras de todo tipo, maquillajes y servicios de peluquería, tratamientos corporales como faciales y mucho más. Os deseamos unas felices fiestas a todos los andarribitarras. Gora Magua de Lupecoa. Estamos en el Centro de Estética de Kutishi con la cantinera de alcohol Mayara Mendi. Cacho, ¿qué tal estás? Ay, yo Sara, dos segundo. Muy bien, ¿y tú? <laughs> pues muy bien, aquí estamos. ¿Qué, ¿Qué tal van los nervios? Pues bueno, ya poquito a poco, o sea, igual por fuera no parece que estoy muy nerviosa, pero por dentro ya noto que estoy nerviosa, ya que cada vez queda menos. Se va palpando ya todo. Sí, ya, ya queda menos. <laughs> bueno, vamos a empezar un poco con la pregunta estrella. ¿Cómo fue el día de tu elección? Cuéntame un poco. Eh, fue un día bueno, muy 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 especial. O sea, estaba en casa, eh, justo hacia, bueno, la reunión en Santiago 8 para la edición de cantinas es de 12 a 2 y justo a las 12, por casualidad, vino mi tía ahí de visita a ver qué pasaba, a ver qué no pasaba y tal. Bueno, y bueno, a medida que pasaba el tiempo y tal, pues de un momento a otro, eh, ya con más o menos toda la familia en casa ya esperando a ver si venía alguien, eh, vino el capitán, que, bueno, con todos y bueno, ahí... Pues nada, me dijeron a ver si querías salir de cantinera y bueno, vinieron vino mis amigas, vinieron los amigos de mi hermano, así que fue un día muy, 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 muy especial. Redondo, por lo pues que sí, estoy viendo. Sí, sí, me encantó. O sea, fue es un día inolvidable. Totalmente. Qué bien. Tema preparativos. Bueno, no sé cuándo fue, cuándo fue tu elección. El día 25 de julio. El día 25, claro. O sea, desde el día 25 más o menos ya has tenido algo de tiempo para ir preparando las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el día siguiente ya empecé, el día 26 ya, desde la mañana ya fue, venga. ...que habría que ir preparando todo... ...y nada, ya más o menos ya está listo... ...ya está, está todo hecho. ¿Qué tal las botas? ¿Has hecho algún pasito nocturno? Sí, 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 ya he ido más de una vez a andar... ...y nada, estupendo... O sea, ya, ...igual, o al sea, haber hecho algún cambio en la bota y tal... ...por dolor o lo que sea, ya bueno... ...ya está, es que está genial. Vamos, todo atado por lo que veo. Sí, 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 ya está. Muy bien. Tema ensayos, a ver... ...cuéntame un poco, ¿qué, ¿qué días ensayas? Tú ensayas un poquito antes que las demás, ¿no? Sí, bueno, voy después de la mixta... Y bueno, empezamos. jazubia y alcohol empieza el mismo día y es el 31, 1 y 2. De, bueno, ahora aquí a finales dentro de una semana. Vamos, que supongo que ya tendrás todo preparado para los ensayos. Sí, 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 ya está. Todo preparado y nada. Lista ya y preparada y con mucha ilusión. Ya no queda nada, ¿eh, Maggi? <laughs> no, 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 no queda nada. Pero uno. Encantada, vamos. ¿Qué regalos tan te han dado? ¿Cuál ha sido así el más especial o el que recuerdes así con más afecto? Bueno, es que en general es todo el mismo hecho de salir de cantinera para mí es el mejor regalo que ha habido y como regalos pues bueno el colgante de cantinera, el abanico, eh, abanicos, bueno y todo todo lo que son las botas y todo en general es que es muy muy especial. Es un verano totalmente distinto a otros. <laughs> Inolvidable. Te digo yo que seguro que sí 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 totalmente vamos. Pero bueno, encantada, o sea, no, no tengo nada, es que es muy, muy, muy especial. ¿Ya sabes que a, a quién vas a llevar al lado? Sí, va a ir mi hermano todo el día, él, es la primera vez que sale también en el alarde y ya le dije que si salía de cantinera él tenía que ir al lado todo el día y nada, ahí vamos los dos. <laughs> ¡Qué bien! ¡Hala, pues ya está! Tu hermano ahí colocado ya no se mueve de ahí. No, 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 no. O sea, eso fijo, ya le dije antes de que me escogieran y todo, ya le dije, sales y salgo, ya está, ya ahí va. <risa> <risa> Muy bien, por lo menos. Bueno, pues empiezan los días más importantes de, de, todo, de todas las fiestas. Empezamos con el día 6, un día distinto, también bastante, bastante especial para disfrutarlo con las demás cantineras, porque el día 8 pues a cada una va un poco a lo suyo. ¿Cómo, cómo lo vas a vivir tú? Bueno, pues, pues como has dicho, es un día muy distinto, especial y no sé, yo creo que va a ser un día muy intenso y totalmente cercano entre las cantineras y en el que nos vamos a juntar todas y vamos a disfrutar muchísimo. Así que bo, yo creo que va a ser genial también. O sea, yo creo que todo en va. Sí, al final es el conjunto de todo. Sí, todo. Bueno, pues empieza el día 8 ya. El día 8 sí. llega, tiene que llegar. ¿Cómo vas a amanecer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Buah, pues según amanezca ya me tengo que preparar ya las botas con los polos, y todo. Ya me tengo que preparar y nada, y a la peluquería directa. Voy allí, me moño un maquillaje... Llego a casa, me coloco la guerrera y ya la falda y ya está, y preparada para pa salir. ¿Te vienen a buscar a casa? No, en este caso tengo que ir a la Sociedad de Santiago 8, que todos los años todas las cantinas salimos de allí y nada, y ahí voy. <risa> <risa> empieza, empieza el día 8. Bueno, pues la mañana, la subida, Guadalupe. ¿Has subido alguna vez a Guadalupe? Sí, he subido, he ido a ver la misa y todo y... O sea, muy, es muy, muy especial y muy bonito también. Lo vas a vivir de dentro impactante, va a ser diferente. Aunque haya sido a la misa, va a ser distinto este año. Sí, 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 totalmente distinto. Que va a ser, en sí va a ser todo distinto, porque igual de estar en, en la calle Mayor o en la propia Marina, siempre en la, encima de la acera, ¿no? Viendo el alarde, este año estoy dentro. Y ya, eso ya, bueno, eso es otra cosa. Ya cuenta eso, ya con sí. eso. <laughs> eso sí, eso ya, uff, da mucho respeto y mucho, buah. no sé, muy bien. La comida, ¿con qué la vas a compartir? ¿Familia, amigas? Familia, amigas. Bueno, todos nos vamos a reunir en la sociedad de Santiagocho también y nada. ahí vamos a hacer una comida familiar estupenda. <laughs> Muy bien. Tiempo para descansar, para quitarte igual un poco algo del de la tubendo de cantinera. Sí da tiempo porque desde la bajada de Guadalupe hasta la, bueno, que tenemos que estar en Saindo a las 5 de la tarde ya, no sé si dará tiempo mucho. <laughs> Por lo menos a descansar algo sí. Da igual. Es, es, un, es un día y ya tiene que ser como tiene que ser y será muy intenso, así que... Aprovecha no al máximo. Sí, sí, no me preocupa para nada, vamos. Después de la comida llega la tarde, ya el último paso ya para acabar un poco el día. Zapatero, ¿cómo va a ser eh, ese momento del día 8? Uf, eso ya... Si todos los años es especial, porque ya acaba el día, este año ya estando dentro, pues va a ser impresionante también. O sea, es que todo... No sé, <laughs> ya me lo puedo imaginar. <laughs> bueno, y, ¿y para ti qué supone ser la cantinera de alcohol este año? Uf, para mí es un orgullo, es una, es una ilusión que siempre he tenido. Desde pequeña siempre he ido detrás, en, justo en mi barrio, al ser la única compañía que no baja, es todo muy en el barrio. Y desde pequeña siempre he ido detrás de las cantineras, que, bueno, atajando ahí a toda la compañía, corriendo, gritándoles guapa, lo que hiciera falta. Y este año es al revés. Y, buah, para mí es que no, es may no hay mayor ilusión que esa. Qué guay, Maggi. Pues nada, <laughs> me encantaba hablar contigo. Eh, Andania ha tenía un pequeñito detalle para ti, con el lazo sí, negro sí, sí. de alcohol. Así que mira, es que... Es que ricasco. <laughs> Agur. Agur.